Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Danko comentando una nueva serie que vamos a comenzar. Este Resident Evil 8. La verdad que he jugado a la mayoría de Resident Evil. El Resident Evil 1 lo jugué en PS1. El 2 lo jugué en PC y en PS1 también. El 3 lo jugué en PC y en PS1. El 4 lo jugué en Wii. El 5 lo jugué en PS3. El 6, que mejor no comentar esa delirancia de juego, para mí el peor de todos. Lo jugué en PS3 también. El 7, bastante bueno, lo jugué en PS4. Y esta es como si fuera la continuación del 7. Tenemos de protagonista a Ethan. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Lo vamos a poner normal, siempre que empiezo un nuevo juego lo empiezo normal. Yo creo que la dificultad más equilibrada, ni es muy difícil ni es muy fácil tampoco. Comenzamos. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar bayas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. «Ten, niña, sacia tu sed», le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. «Ten, niña, abrígate», le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. «Ten, niña, que aproveche». La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. «Regalos te dimos y más cogiste», les petó. «Así que más nos debes». Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Va. ¿Se durmió? No había un cuento más tétrico. Solo tiene 6 meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. El pueblo de la sombra. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende. Por suerte, nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues, ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Buen cuento para contar a un bebé, la verdad. Si pasa que luego... Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. Vale, ya dejamos vernos. ¿Has dicho algo? Nada, voy a acostarla. Dale, ese... Sí, bueno, las setas.
Nuestro gusto musical ha mejorado con los años. Sí, ¿querrás pues decir el mío? No sé yo. Aquí tenemos una especie de almacén. Sí, que nos guarda la comida. Mía lo hace todo a mano, por eso hay tanto. Vale. Una foto. Febrero del 21. Medio cumpleaños de Rose. Su cumpleaños será dentro de nada. Crecen rápido. Comida de Rose, día 6, cenar de arroz, puré de plátano, día 7, puré de batata, espinacas hervidas y crema. Quizá no le des nada de azúcar o miel, nada de setas. Disfrutemos mientras podamos. Fotos de paisajes. Un carrito, más fotos. Va a ser una niña preciosa. Vale. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Llena la habitación. Quizás sea esta. No, esto es un baño. Tenemos también algo. La medicación de Mía sigue un régimen muy estricto desde el incidente. Se me lengua la traba. Aquí. A tu madre y a mí nos encanta esta canción. Sí, un temazo, la verdad. ¿Por aquí? Ya estamos, cielo. Sí. Vale, esto va a ser la habitación. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. La ropa de arroz para mañana. Cama, el portátil que está encendido. Vamos a ver lo que pone. 7 de febrero de 2021. He vuelto a pelear con Mía. Le mencioné sin querer lo que pasó hace 3 años y perdí los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos crear a Rose como es debido. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luciana. Sé que a Mía no le gusta hablar de ello, pero ¿podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió? ¿No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Rose sin que esas ondas se ciernan sobre nuestras cabezas constantemente? Es lo que menos podemos hacer por ella. Sé que Mía piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no le importase. Parece que le dio un brote psicótico en el hospital. Aquí tenemos otro documento. Nombre, Rosemary Winter. Fecha de nacimiento, 2/8/20. Altura, 63 centímetros. Peso, 6 kilos. Ale análisis. Los resultados de los test sobre patógenos micóticos serán proporcionados por la BSAA. Ahí donde estaba Chris Rayfield. Rose está bien. El juguete favorito de Rose. Y tenemos una especie de álbum de fotos. La boda. Y las pruebas de embarazo, ecografías y demás. El nacimiento de Rose. Y pues Rose. Ojalá aquí siempre estemos así de bien. Pues sí, pero no tiene pinta, la verdad. A ver qué más hay aquí. Aquí me faltaba, creo recordar, una habitación. Debo limpiar esto antes de que Rose aprenda a caminar. La explosión de gas en Dulblay. Es caso cerrado. El día 18, el comité completó su investigación sobre la fuga de gas tóxico. En 2017 se ha concluido que el incidente fue provocado por un escape de gas natural, el cual se había acumulado en los sedimentos que hay bajo el lugar. Jack Baker, 57, y otros 10 miembros de su familia murieron al ser expuestos al gas. Se sospecha que Ethan Winter y su esposa se hallaban cerca del momento de la fuga, pero ambos permanecen en paradero desconocido. El área ha sido confinada para las autoridades oficiales, que consideran que el lugar no será habitable hasta dentro de 10 años. Recordamos que los Baker era la familia del Resident Evil 7. Los que al principio eran una familia normal, pero luego enloquecen.
Bueno, pues todos acaban mal. Vamos a seguir por aquí a la cocina a ver qué. Vale. ¿Está bien? Durmiendo como un bebé. Qué bien huele. ¿Qué es? Oh, esas manos. Es chorba de legumbre. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no comas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que encontrarte en Luisiana, el embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¿Eh? Bueno... ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Adiós! ¡Mía! Pues sí, parece que estaba la cosa así. Chris, ¿qué has hecho? Lo siento, hija. ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, muévete! Despejado. ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. Encargaos de él. Pues ha puesto bien la cena, sí. Doctora. Hola, señor Wilders. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Algo no cuadra aquí, ¿eh? Tengo que cogerlo. Algo se nos escapa. Algo ha pasado y no lo sabemos. Vale, ya parece que hemos despertado. Bueno, estamos en ello. Dios. Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? Y nos quedamos sin batería, para que variar. ¡Joder! Y
Y parece que un militar está muertísimo. ¿Qué coño ha pasado? Vamos a ver si hay algo aquí que nos aclare un poco las ideas. El móvil, que es inútil. Objetivos de la misión. Eliminar al objetivo y recuperar el cuerpo. Objetivo. Mía, a lo mejor. Traer a Salva Ethan y Rosemary Winter. Transportar a los Winter a la zona C para reconocimiento. Necesitamos al menos 2 agentes para el transporte. Vale, eso del objetivo, yo creo que será mía, ¿vale? Pero no estoy muy seguro. Lo iremos descubriendo con el paso del juego, digo yo. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Se escuchan pasos. Pero que no podemos defendernos por aquí porque no tenemos ni cuchillo, ni pistola, ni nada. Solo una linterna. Y con la linterna yo creo que poco vas a poder hacer. Vale, vamos a ver. Agacharse, RS. Te vas a cortar. Ay, te has cortado. ¿Qué? ¿A quién se lo ocurre? Usa RS al estar agachado para levantarte. Vale. Se mueve algo por ahí que no tiene nada de buena pinta. Cuervos muertos, sangre, cuervos colgados. Coño, 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 coño. Míralo, 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 míralo. Más sangre por aquí. Ahí había algo de 2 patas que corría. Se ha asustado. O nos esperará ahí más adelante. Va para darnos una buena. A ver, ¿podemos pasar aquí a la chabolilla esta o no? Sí. Que tampoco es que haya cogido la mejor linterna del juego. Tenemos una cuerda, un pifo de agua, que supongo que no funciona. Por lo menos se cuida, tiene el año cepillo de dientes. Aquí que parece que no hay algo interesante. Esto de aquí, ropa, carpetas, diferentes productos. Un rastro de sangre. Un sótano, vamos a ver. Ajos. Aquí que esto es una foto de alguna virgen, pero está un poco en mal estado, no se ve bien. Vale. Una rata. Va. Pero qué cojones hay aquí. Salía buena, sí. Está todo lleno de sangre.
eso, digo yo. ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a salir por aquí. Ya parece que tenemos algo de luz. No hace falta estar con la linterna. Vamos a continuar por el camino. A ver lo que nos encontramos por aquí. ¿Dónde coño estoy? Hostia, pues... Oye, pues el escenario... Bastante bien, el castillo bastante top. Pero ahí el pueblo parece... Pero... Muy bien. Muy bien el escenario. La verdad. Caballo, que parece que el caballo está más tieso. Luego, ¿se pueden pisar? No, se pueden pisar. No tenemos mapa. Pues no, no tenemos mapa. Vamos a ver, que botone un poquito. No, no hay nadie. Ni... No sé, se tendrá que coger a lo mejor más adelante. Pero un mapa no vendría de lujo, otra foto de la Virgen esta. Sigo botoneando a ver si encontramos el mapa, pero no hay mapa que valga. Vamos a seguir. Y encontraremos algo más adelante. Se escucha por ahí, lo vacío. Hay una puerta. Esto que es un pozo. Interactuar. Vale, necesitamos una especie de manivela para poder abrirla. Por aquí que no tiene pinta de haber nada. Y esto que está cerrado. Vamos a ver, por aquí, aquí, no se puede hacer nada. La tubería, pensaba yo que podía ser la manivela, pero no. Coño, esto es el juguete de Rose, la hija de Ita. Por ahí abajo, por aquí, ver aquel camión que está volcado. No puede dar algún objeto de valor que no tiene pinta. Esta es la primera casa que hemos venido a investigar, pero que no había nada. Cabeza de cordero aquí. Me parece que está mal. ¿Qué es esto? Cementerio, taller y foro de ceremonias. Pero que no podemos ir porque está todo cortado. Si encontramos esto, que supongo que estará cortado, está cerrado. Esto, una hoguera. Vamos a pasar a ver si encontramos algo por aquí. Podría romperla si la golpeo con algo, pero no tengo nada. Ahora sí, ahora sí. Ponga ya, medicamento, vale. Inventario,
acento, crear objetos. Vale. Pero yo lo que quiero es un mapa. Un mapa para guiarnos. Pero que no tiene pinta de encontrar mapa. Tiene que haber alguien por aquí. ¡No, no! ¡Tranquilo! Casi, tranquilo. Que casi nos abanicas. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¿No? Oh, no. ¿Ya vienen? ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escucha? Al asunto. Bueno, parece que estamos mal. Pero cuando entramos a alguien que parece que nos puede ayudar y no dura ni un minuto. Muy bien. Hay muchos más. Vale, tenemos 20 balas de pistola. Vale. Están todos muertos. Dios. Algo está pasando aquí. Otro más. Hay algo que se mueve ahí adelante. Que no. Toca, mira. ¡Suéltame! No me jodas. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Madre de Dios! ¿Qué coño era esa cosa? Apunta y dispara, ¿no? No. Cabeza. Vale, muy bien, joder, no se ha gastado todas las balas. ¿Qué cojones? No me jodas. Madre que lo parió 20 veces. Voy a ver si hay balas por aquí o algo, pero vamos que. Con las cadenas. Vale. Esta es clave. Joder. Me ha dejado bastante tocado el tío este, pero tiene medicamento todo por aquí para tomar, ¿no? Aquí. Escucha. Se ha cortado media mano, pero no parece que está muy mal. Fluido químico.
hierba. Uy, balitas. Pero con esto no hago nada. No hago absolutamente nada. Puedo lograr las puertas con las estanterías. Me jodas, tío. ¿Qué hay aquí abajo? Voy para allá. ¿Supervivientes? Se escuchan bastantes enemigos por aquí. No me gusta ni un pelo. Voy a ver si encuentro balas. Ahí hay uno sentado, el capullo. Tenemos una puerta. Tenemos una caja, vamos a romperla. Si no está bien, balas. Tres balas, nada más. Esto no hacemos nada. Que se anima esto, ¿eh? Esto se anima. Ah, pistola. Una pólvora. Vamos a bajar por aquí. Y estoy jodido, ¿eh? Porque no tengo balas. Que hay aquí. A ver si puedo fabricar algunas. Joder, no pudo. Dos de pólvora, dos de chatarra. Tengo uno y uno. Viene acorralado, pero viene acorralado, ¡Ah! ¡Ah! Seguro que no se ha muerto, necesita más balas, seguro. Vaya, ya lo veo. No paran de venir.
queda. Pero yo lo que quiero es curarme, pero no tengo. Bueno, si vienen por aquí me cargo unos cuantos. Joder, coño. Necesito más barriles de esos, Pero echando hostias. Nah, esto es una locura, pero. Pero locura, ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Buena, esa buena. Pero escúchame, pero qué clase de locura es esta. Toma esto. Tu madre. Hecho polvista. Entre que me falta media mano. Ahora la flecha. Madre de Dios, hijo mío. Joder, que vaya paño de mano tienes. ¿Quién viene por ahí? Anda. Espera, espera. ¿Qué
imagino que habrá poquito ya por aquí. Esta puerta por la que he intentado entrar antes estaba cerrada. Necesitaremos alguna llave. En la vida y en la muerte damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Una bruja. El padre de la niña. ¿Coño? ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? Rosie. Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? Madre Miranda. La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! No, espere. ¿Y Rose? ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? Mal asunto. En esta casa, un líquido, una nota o grande Ligans, monstruos lupinos de las leyendas. Rezo porque devore nuestra carne y rezo porque nos ¿qué dices? ¡Qué colgaos! Y aquí vamos a dejar el episodio 1. Ya sabéis, si os ha molado, no olvidéis darle like, comentar, suscribirse, que no está mal recibir apoyo. Adiós.